aquí tenemos al mejor, al toro de la gloria. Aquí tenemos al mejor, al toro de la gloria. El toro era el día, el toro era el día, el toro era el día, el toro era el día. Él es un destacado manejador y productor artístico dominicano, quien junto a su hermano Juan Pablo Díaz creó la legendaria agrupación merenguera de los Toros Band en la década de los 80s. Ha sido propulsor y manager de importantes figuras de la música dominicana bajo su sello disquero Los Toros Records, llegando a ganarse el título del manejador histórico por su larga trayectoria e incontables artistas con los que ha trabajado. Él ya tiene un importante lugar en la historia de la música del país. Y hoy, un espacio privilegiado en la entrevista estelar de Buena Noche con Nelson Javier, porque recibimos a Gerardo Díaz, el toro. Para nosotros, un amigo, un hermano, un compueblano. Damas y caballeros, aquí está el toro, Gerardo Díaz. Toro, ¿cómo te sientes? Bueno, es un orgullo para mí estar en tu programa con un macorizano como yo, pero como un santiaguero como yo. Amén. Nací en Santiago, amén. Tú te criaste aquí en Santiago. Así es, me hicieron gente. Yo nací en Santiago, pero me crié en San Francisco. Ok, estuve. Qué ahí. Combinación, sí, ¿eh? Sí, sí, de aquí para allá para acá. Sí. Sí, y tu forjador fue Néstor Montaña. Mi hermano Montañita, sí. Que lo amo. Leyenda, bueno, leyenda histórica. Leyenda histórica, aún vivo. Mira, pero, Gerardo, ¿cómo nace la locución en ti? La locución nace cuando el tío mío era comenzó la locución en San Francisco de Macorís. Marcial Luciano. ¡Marcial Luciano! Un sí. Abrazo a Marcial Luciano, con respeto. Yo me motivé para hacer locución, pero en ese momento él no quiso ayudarme. ¿Marcial lo quiso ayudar? No, a mí me ayudó el locutor de noticias, wow, que falleció. ¿Jiménez? No. ¿Willy Jiménez? No, el otro. ¿Óscar del Río? No, que leía en Radio Comercial. Ay, Dios mío, el hombre que me... Se me fue el nombre, imagínate la edad. No, quizá ahorita okay. Recuerdo. Muy bien, pero permíteme. Trabajador, trabajador incansable, le gusta el arte y ya tú ves cómo se ha destacado él mismo. Y Gerardo es un hombre... amable, cariñoso, respetuoso, responsable. Tiene muchas cualidades que le adornan como ser humano. Ese Marcial Luciano. Ese fue el tío que me crió. Amén. Amado Vázquez del Orbe. Amado Vázquez, tremendo lector de noticias. Sí, a él le agradezco la oportunidad que me dio para comenzar en la radio. Muy luego bien. Me fui a la capital y... Radio Disco y más. Radio Disco, Radio Visión, Radio Antillas y Radio Comercial. Muy bien. ¿No te marcó el hecho de que esa oportunidad en la sangre con la familia no te traicionara con el tiempo y tú ser blindado contigo mismo y no brindarle oportunidades a otros talentos como lo ha hecho? Ah, no. En el caso de las... De las damas, tú eres de los pioneros en darle oportunidad sí. A las mujeres. No, no, a los locutores le digo. Pero digo como artista, como artista. Cantante. Ah, bueno, mujeres. Como cantante. Bien, fíjate, siempre he sido una persona de dar oportunidad. En el caso especial, pues me tocó el brillar, el volar alto con Héctor Acosta, pero a las damas, la primera... oportunidad de trabajo fue a Jacqueline. Jacqueline. Sí. Ok, muy bien. Jacqueline. Permíteme saber si tú recuerdas a esta persona. Toro, papá, esto se trata de ti.
Gracias por existir, gracias por aportarle tanto a nuestra música y gracias por darme la oportunidad en este medio. Te quiero. Indira, la que lo recomendó fue el Torito. Sí. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a Bonao y cuando la vi, se me pareció mucho a Vickiana, a sí, esa gracia de Vickiana. Y yo dije, mano a la obra, dejémosla en los Toros Van. ¿Y Jacqueline, por qué? ¿Jacqueline tú la buscabas para la artillería? Para la artillería, exacto. Fue la primera persona, luego Mayra, pero Jacqueline fue la primera porque la conocí bailando con los hermanos Rosario. Debe ver si la puedo localizar. Sí, cómo no. Cómo... A ver si puedo localizar. Ya que. Mi querido padre, hermano, confidente, que siempre ha estado para mí, viviré eternamente agradecida que él llegó a mi vida en el año 89. Mi querido Gerardo, tu hija, que te adora. Muchas bendiciones. Ese muchacho te quiere mucho. Sí, agradecida. Todas, todas. ¿Quién más falta? Falta Mayra. Mayra. Mayra Bello. Wow, Mayra Bello. La cantante excelente. Canta muy bien, Mayra. Gerardo Díaz, el Toro. Toro, te agradezco en el alma todo cuanto tú has hecho por mí, todo cuanto hiciste y ese cariño especial que yo sé me tienes, igual que yo te tengo a ti. Gracias por la oportunidad y por ser mi papá artísticamente. Es de bien nacidos ser agradecidos y yo te agradezco en el alma. Te quiero. Te amo y que Jesús y Dios Todopoderoso te iluminen y te den mucha vida y salud. Las noches no son iguales, ¿verdad que no? Cuando tú piensas en todo ese talento que ha parido. Wow. Tú sabes que Dios me ha bendecido y me ha dado el don de la visión, de ver un poquito más allá. Difícil. Permíteme presentarte a estos amigos. Son hermanos y te aman. Y tienen un corazón de hierro. Un fajador de la música, una persona de trabajo a tiempo completo, cuando el Toro coge un artista para trabajarlo. Nosotros por experiencia lo sabemos porque estuvo con nosotros en lo que fue el proyecto La Gran Manzana. Cuando él tomó ese proyecto en sus manos, el Toro no duerme cuando está entregado en su trabajo. Es una persona responsable en el sentido de honrar su trabajo y ha logrado grandes pegadas que si nos ponemos a enumerar las agrupaciones sería demasiado. Un gran ser humano, un trabajador, un productor exitoso y muy buen amigo. Su historia lo demuestra. Su trabajo está ahí. Su legado como productor musical y manager lo dice todo. Dice Henry una palabra perfecta, un buen amigo. Eso obvia todo lo que tiene que ver con la calidad de lo que tú puedas absorber para una orquesta, para un artista. Lo que pasa es que yo me apasiono con lo que hago. Okay. Y me entrego con sinceridad, con amor, y quizá ese sea el triunfo. Quizá ve un poquito más allá que los artistas, y
a veces ellos no ven lo que yo puedo ver. A veces no me quieren escuchar. Pero al final, los hechos hablan y dan los resultados que uno siempre ha pensado. Esta entrevista está basada a criterio, a éxito, perseverancia y respeto sobre todas las cosas. Y hablando de respeto, en ese jolgorio de ambiente, de orquestas pegadas y todo esto, ¿pudiste cosechar amigos? Sí, o sea, quizá no todos los amigos que uno quiere, sí, pero yo tengo un gran amigo que tengo que mencionarlo, fallecido, Gabriel Gullón. Un hermano mío. Roberto Rodríguez, El Pachá, Miguel Ángel Ortega. ¿Por qué Miguel Ángel Ortega? Miguel Ángel, aunque fui yo que le di la primera oportunidad a él, fue una persona muy espontánea y yo creía en él. Miguel Ángel. Y se entregó a los Toros Van en cuerpo y alma. ¿Y Miguel Ángel habla así de ti, como tú hablas de él? Miguel Ángel es mi compadre del alma. Que tiene ese ser humano llamado Geraldo Díaz, un hombre honesto, un hombre bueno, un hombre que cree en el talento. Para él, mis mejores deseos, sobre todo que Dios me le dé mucha vida, salud, porque en él veo que el mismo hombre que vi en aquella ocasión sigue siendo el mismo, el Toro de siempre. Lo quiero, mi compadre, que Dios me lo bendiga siempre. Es tuya, Geraldo. Geraldo. Pero un abusador. ¿Por qué? Bueno, porque es como tú darle en la raíz interna de una persona, porque esos son mis grandes amigos. Uy, pero permíteme preguntarte, en la oficina uno permanece más que en la casa cuando uno está en los afanes y le quita el tiempo a lo que es de uno para prestárselo a lo que es la oficina. ¿Eso pasó contigo? Sí, especialmente a mis hijos. A tus hijos, le quitaste el tiempo. Muy bien, pero ¿le diste el tiempo a quién? ¿A quién tú recuerdas que estuvo contigo en la oficina? Bueno, allí tuve a Jacqueline, a Eridania, a Beri, a Rosy. Era mucho. Sí, a Beri, a Rosy, a Eridania. ¿Cuál más? Ayúdame. Rosy, a falta una, Grisel. Okay. Pero ¿con quién tú tenías más confianza? ¿No? Jacqueline. Jacqueline Rossi. Y Rossi. Okay. Pero tampoco no puedo dejar de mencionar a mi prima Beri, que hizo. Ah, porque Beri es prima tuya. Sí, prima mía. Ok. Sí. Esas son las tres mujeres especiales, incluyendo a Flora. A esa esposa de Gabriel Gullón. Perfecto. Hola, cariño, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Agradecida de Dios de ver este detalle para ti y que papá Dios pues te siga abriendo caminos y puertas, que siga cosechando los mejores frutos que has sembrado. Te quiero muchísimo. ¿Qué recuerda, Toro, ahí? ¿Eh? ¿Qué recuerda? De la oficina. ¿Esa gente que habla así tan bien de ti? Wow. Difícil. Vuelvo y te digo que las personas que más se identificaron conmigo fue Jacqueline, Rosy y ella. Y le agradezco mucho porque ellas saben que yo soy un hombre de buena voluntad. Y ese trato me lo gané en base a mi seriedad y a mi entrega de amor incondicional a cada una de ellas. Una pregunta, Toro, para aliviarte un poquito. Estamos como en tensión ambos. Para tú seleccionar temas para grupos, sin tú, me imagino que no sabía un tono ni nada de esto, sino tú escuchabas y tenías el oído perfecto para saber que los pies se movieran. O sea, ¿cómo tú lo seleccionabas? Mi,
Mi familia es músico. Oye, la familia mía es músico, pero ante todo como locutor, yo diría que esto es un trabajo empírico, por oído, por fonética, que nací con eso. Háblate de fonética, escucha este sonido del maestro. La única palabra que al final de la despedida de los hermanos Rosario, Rafa dijo fue: eres un buen productor. Amén, qué lindo. Toro, un hombre con mucha visión de la música, del merengue. Cuando trabajó con nosotros, nos dio varios temas. Entre ellos, Ya Viene el Lunes, también nos dio otros temas para que grabáramos y le oíamos, porque tiene el sentido y el oído clínico para los éxitos. Un abrazo a... Me enseñó mucho él. Me enseñó a trabajar. Rafa Rosario. Exigente como yo solo. Bomba, un abrazo a Rafa. Rafa estaba ayer en mi casa. Me saludo a él. Como siempre, mi gran amor. Vamos a hablar más profundo, ¿te parece? ¿No te causa problemas? Te ha quedado muy bonita la entrevista. No, pues. Sí, muy bonita. Mis méritos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Tu padre es uno de Santiago? No, de Hostos. Ah, eso lejos. Sí, Castillo. Hostos, Castillo. Los dos. ¿Cómo le llamaban a tu papá? Juan. ¿Eh? ¿Tu papá, don Juan? No, Juan Díaz. Liberato, Juan Díaz. Juan. Juan Díaz Liberato. Juan Díaz Liberato. Fallecido en 1975. 75. A la edad de 43 años. Ah, joven. Mm. Se fue joven, ¿no, Juan? Sí. Brillante era. Brillante. ¿Qué tú recuerdas de tu papá? Wow. Cuando me iba a ver al play, a jugar pelota. ¿Ese es tu papá? Sí. Hombre honesto, hombre sincero y preparado, una preparación, poeta. Poeta. Nadie, poeta. Nadie visualizó el milagros que tú eres en la vida. ¿Cómo la pregunta? Nadie visualizó el milagros que tú eres realmente. Ahí sí hay. Ay, ay. En ese milagro hay muchos milagros. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Ha sobrevivido a cáncer, al COVID. Está hablando de tu mamá. Sí. Eulalia, ¿no? Sí, sí, Eulalia Milagros. Sobrevivió al COVID, al cáncer y a 25 operaciones en su vida. Wow. Muy bien. De todos los milagros. Profesora. Sí. 30 años de magisterio. En San Francisco como Macorís fue profesora, en el barrio Santana. Sí, y en Jaya. En Jaya también. De todos esos milagros que te ha permitido la vida, el milagro más perfecto tuyo es Héctor Acosta. Yo diría que fue el artista más obediente. ¿Obediente? Sí, obediente. ¿Sí? Nunca ha existido otro artista después de él, Rubby Pérez. Pero
Él es un artista que es lo que yo diga. Y eso tiene un precio inigualable. El Torito me firmó a mí 3 contratos sin leerlo. Eso no lo hace ningún artista ni que nazca de nuevo. Hay mucha gente que cree que ustedes son enemigos. No, no, ya. Dios ha permitido otras cosas. De él tengo ese agradecimiento. Permíteme hacer esta conexión, ¿me permite? Sí. En la calle con la gente. Buenas noches. Adelante. Hey, hey. Buenas noches. Buenas noches. Aguilucho está la... Muchas gracias. Muchas gracias, Coco. Un abrazo para Gerardo Díaz el Toro, a quien considero mi padre, musicalmente hablando, y después que falleció mi papá, él asumió esa parte de ser mi padre también. Y hoy quise venir vestido con este poloché, con esta gorra, no porque sea de las Águilas, ni color de las Águilas, sino para recordarme de aquellos tiempos cuando el Toro y yo convivíamos juntos esperando que se diera el milagro de aquel debut de los Toros Band, que nadie creía en ese proyecto al principio, solamente él y yo, y claro está, y Dios, y nosotros supimos convivir en momentos difíciles de los 90, cuando la gasolina, eso era un caos y había que hacer fila y había que andar con un galoncito y que debíamos de comer lo que apareciera en su casa, desde arroz con huevo hasta que un día apareciera un pollo guisado, lo que sea. A él le doy las gracias no solamente por haberme descubierto profesionalmente como artista y creer en mi persona y en mi talento. Fue el único que arriesgó su faja por mí. Eso yo lo voy a tener en mi corazón y en mi memoria durante vida tenga. Mi respeto, mi apoyo, mi cariño y mi afecto para ti, Toro. Son ustedes dos que tienen que hablar. Decía yo que... Wow. Tú sabes que para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Cuando hicimos los Toros Band, fue Dios que me puso esa visión de ver el talento de él. Nunca vi su tamaño. Decía, canta como un hombre y tiene una voz increíble. Y yo creía en él, creía en mí, creía en las relaciones de mi hermano Juan Pablo, el apoyo que nos dio. Pero esa fe de yo creer, como siempre he creído cuando hago algo en la música, la tenía en él. Y él fue muy obediente conmigo. Creo que ha sido el artista más obediente, más respetuoso. Nunca tuvimos problemas. Y esto, qué sé yo, lo hace una persona cuando te quiere demasiado. Amén. Héctor, ¿tiene algo más que decirle, Gerardo? Demasiado, demasiadas cosas. Yo creo que el país sabe que yo me di a conocer en el mundo porque tenía un promotor, un productor que sabía elegir los temas para yo interpretarlo. Pero lo más importante que él tenía y que todavía tiene el Toro es que él sabía que yo podía cantar de todo. Y eso era alguien que solamente... Andrino Galicia, del grupo de Bonao, donde yo empecé, ese también me decía, tú puedes cantar de todo, no le tengas miedo a nada. Entonces el Toro parece que también, o parece no,
también captó eso mismo. Y lo primero que nosotros grabamos, después de la morenita y el fletado, fue un popurrí de bolero, de merengue del ayer. Y el Toro creía en esas canciones, pero también creía en que yo podía hacerlo. Y eso es algo muy, muy valioso que tiene el Toro. Y es que cuando él apunta a un tema, es porque debe ser y va a ser un éxito. Yo quiero decirte, Coco, a ti y a todos los amables televidentes, que yo conversé con el Toro antes de anoche y me junté con un artista que no voy a decir el nombre para que no se pierda la magia de la sorpresa. Y llamé al Toro y le dije: Toro, quiero que me produzca un merengue para hacerlo a dúo con fulano de tal, otro artista merenguero muy bueno. Y yo le dije al Toro que elija él el merengue, el que nos quede bien, y que elija él el arreglista, el que él entienda que le quede bien el tema, y que nosotros solamente vamos a ir al estudio a ponerle la voz. Amén. Pero que tenga el sello de Geraldo Díaz el Toro, porque yo no quisiera desaparecer musicalmente del medio sin volver a encontrarme con una producción, con un tema hecho por la persona que confió en mi talento y la que siempre se enfocó para hacer de Héctor Acosta lo que en este momento estamos cosechando. Eso será algo grandioso que me va a poner a mí con el corazón grande, porque creo que voy a hacer lo correcto. Muy bien. Gracias, Torito. Dios te bendiga. ¿Algo más que decirle? Dios dice, si te humilla, será enaltecido. Tengo que decir, sí. Coco. Sí. Sigue. No, Coco. Se jodió Bélica, sigue. Tengo que decir algo. Diga. Y yo sé que al Toro no le gusta esto. A mí tampoco. Y yo creo que a partir de este momento debe haber un antes y un después de todas las conversaciones, entrevistas, rumores, chismes, si se quiere. Amén. Que el Toro y el Torito son enemigos, que el Torito no ayuda al Toro, que al Toro esto. Yo creo que a partir de este momento debemos de ponerle un stop, porque ni le hace bien a la salud del Toro, ni le hace bien a la salud de Héctor Acosta, ni emocionalmente como ser humano, pero tampoco artísticamente, porque tenemos 20 y tantos de años conociéndonos, y cada vez que alguien menciona cosas que no son verdad, pues nos hiere el alma a ambos. Y hoy yo quiero decirte, Toro, que aquí acaba de finalizar ese conflicto, que por cosas de la gente, por comentarios de gente que no nos conocen a ti y a mí como persona que somos, como seres humanos valiosos, como artista, padre, hijo, que no hemos conocido y que no hemos tratado, hoy yo quiero que le pongamos punto final a ese, por el bien de nuestra salud, de ambos. Amén. Y te quiero dar una buena noticia, no sé si tú la aceptes, pero lo quiero hacer desde lo más profundo de mi corazón. Hoy acabo de dar la orden para que te sea entregada una pensión del gobierno para ti, para que tú tengas de dónde sacar para tú comprar tus medicamentos, lo que te haga falta. Yo creo que es un aporte que lo hago, no es para que nadie me dé un pergamino ni me dé un diploma, sino porque yo lo siento. Y Dios, el primero, yo sé que es la primera persona que me va a agradecer que yo haga este gesto, y lo único que quiero que tú me digas que lo aceptas con humildad. Mira, lo más importante, después de estos 17 años, no es el hecho de poder aceptar algo que todos necesitamos, sino la llamada que me hiciste. Amén. Eso tuvo más valor. Eso tiene más valor porque tú sabes que para mí el dinero es necesario
pero no imprescindible, porque Dios provee. Y aunque necesitemos todo el mundo, Dios siempre provee. Por un lado, por otro lado, siempre Dios sostiene a los seres humanos en la tierra. Y el orgullo más grande que yo he tenido en mi carrera ha sido creer en ti. Y di... Bueno, yo le doy gracias a Dios, de verdad que sí, por permitirme... Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Toro. Muchas gracias, Coco, y muchas gracias a todos. Gracias, Toro, por escucharnos. Dios te bendiga, Toro. Gracias, Héctor. Un abrazo. Gracias por la diligencia que hiciste para más tranquilidad de nuestro amigo Gerardo. Te agradezco y desde hoy en adelante se retoma esa siembra de amistad y de cariño de padre a hijo. Quiero decirle que lo que Dios va a hacer con el próximo tema de Héctor Acosta es un éxito total. Ya. Dios lo dio. Te amo, Héctor. Te amo. Wow, qué bueno. Bien. Wow. Bueno. Se escuchó la palabra muchas veces de padre a hijo. Eso es de mucha importancia. Y nosotros le conocimos al dedillo, tu fórmula de trabajo, tu esfuerzo, para hacerlo así. ¿Cuánto se merece esta entrevista? ¿Un 100? No. Yo quiero agradecer en lo personal, porque en los tiempos difíciles aparecen pocos amigos, y en un tiempo que yo estuve viviendo aquí, pude contar con tu apoyo. Ah, no, hombre. Ahora sí. Me llenas tu dado. No, tranquilo. Sí. A usted hay que respetarlo. Sí. Qué bueno es tener el privilegio de compartir contigo. Amén. De corazón te lo digo. Pero yo quiero decirle esto a los amigos televidentes que trabajan en el arte y lo trabajaron como tú. Que se abandonaron a sí mismo, que se descuidaron a sí mismo hasta de los suyos. Y esa es una falta de respeto para mí decirlo. Pero tú te entregaste por completo a tu equipo, a tu oficina, a tus artistas. Eso te conllevó hasta tener pasos lejanos de ti, a tu propia familia, ¿verdad? A tu propio hijo. Sí, seguro, seguro. Sí. ¿Dónde están tus hijos? ¿En el país? En Estados Unidos. Colombia, y yo quiero hacer una parte antes de contestarte esto. Hay una persona que también fue parte esencial en la oficina, Carlos Cumares, que yo quiero reconocerlo. Permíteme, me está haciendo seña, permíteme recibir esta llamada de Estados Unidos. Papi. Desde aquí, de Chicago, Geraldito. Lisbeth. Y Juan Alberto. Queremos decirle que nos sentimos felices de que el día de hoy usted reciba este reconocimiento por su arduo trabajo y dedicación en la música. A pesar de la distancia, queremos que sepa que celebramos con usted este hermoso momento. Felicidades, bendiciones. Muchas bendiciones. Qué bueno. Ellos fueron los que pagaron la consecuencia de mis horas dedicadas a la música, dedicadas al merengue, a la bachata. Quiero agradecerle y pedirle perdón a ellos por el tiempo robado, porque les robé mucho espacio. Pero todas las cosas ahora para bien.
Lifé, Tito y Gerard. Y Herley, mis cuatro hijos. Oye, hay un artista que quiere hablarte. Ahí está. Un trabajador incansable, una persona con un corazón como pocos seres humanos lo tienen. Eso es Gerardo Díaz. El Toro. Dios le bendiga, hermano querido. Rubí, un ser humano también maravilloso, solidario. Solidario, respetuoso. Y gracias al Señor que el proyecto Rubí Pérez con nosotros fue todo un éxito. Bendiciones para ti, Rubí Pérez. Qué bueno eres como cantante, qué bueno eres como persona, como tan bueno eres, fue el Torito conmigo. Maravilloso esa combinación de Rubí Pérez. Toro, una pregunta. Y había un cantante que yo tengo que reconocer, aunque hoy esté muerto, como artista, Benny Sadel, cantante comercial. Excelente. Qué bueno fue Toro. Haberlo descubierto. Toro, una pregunta. Después de los afanes, del bullicio de la gente, ¿tú eres un hombre solo? ¿Tú eres solo? Sí, sí. Mi compañía es Dios, porque he puesto la fe y la esperanza de que Él me iba a levantar, ¿verdad? Sí. ¿Y los hijos? La mayor bendición del Señor son los hijos. ¿Sin estar contigo? ¿Cómo? ¿Sin que estén al lado tuyo? Un poco difícil, porque a todos lo he perdido por cosas del destino. Okay. Por ejemplo, mis tres primeros hijos se fueron a Estados Unidos. Okay. Están viviendo en Chicago. Y Herlin. ¿Qué pasó? Vamos a Colombia de un pronto, vamos a Colombia. Privilegiada de haber podido vivir tantas experiencias contigo dentro de estudios de grabación, escuchando los talentos, las voces, los arreglos. Me siento muy orgullosa de ese trabajo y espero poder compartirlo más adelante. Ya nos llevamos 12 años sin ver, pero nunca pierdo la ilusión de poder compartir contigo y aprender todas las cosas que todavía no me has podido enseñar. Te quiero mucho y estoy allá contigo de alma. Te mando un abrazote grandísimo. Estoy muy feliz. Mi bebé. Tú tienes 12 años, ¿cuándo es tu hija? Sí. Estuvimos en Colombia con los Toros Van. Sí. A los 2 años de ella haberse ido. Duró 11 años viviendo conmigo. Vivimos solo durante 5 años. ¿Tú y ella? O sea, sí. ¿Que tú la peinabas? Sí, le hacía el desayuno. La levantaba por la mañana para ir a la escuela, haciéndole el desayuno. Era de la única forma que se levantaba. ¿Y qué tiempo tú tienes que no estás frente a frente con ella? ¿Qué tiempo tengo? Que no estás frente a frente con ella. 12 años. No. 12 años, sí, como 12 años. 11, 12 años. Pero la llama, ¿sí? Claro. Mantenemos contacto y agradecido de Dios por ese gran cariño y amor de ella. Igual que... ¿Y ella no te reprocha con 12 años sin tú? No. Helen es muy humilde, una persona muy sencilla, muy,
Muy noble. Toma un poquito de agua. Se parece un poquito a mí. Fuerte el golpe. Tiene un poquito de mi nobleza. O mucho. Te voy a meter preso. ¿Por qué? Yo creo... Yo quiero verte sonreír esta noche. Yo creo que en este país... ¿Me permites? Creo que en este país se han hecho muchas entrevistas, pero esta va a pasar a la historia. Muy bien. Sí. Y qué bueno que fueras tú. Aunque agradezco... ¿Terminamos ahí? Sí. Aunque agradezco la entrevista de Silvio Mora en la capital, pero esta se fue muy fuerte. Esto fue muy fuerte. Lo de hoy ha sido... ¿Tú mandaste un poquito de agua? Dame un traguito mejor de vino. Mándame a buscar un vino, porque esto hay que celebrarlo. Con un vino. ¿Yo te voy a regalar un vino? Sí, un vino. ¿Con quién tú te quieres tomar ese vino? ¿Con quién te gustaría tomarte un vino? Con mis hijos, para celebrar las bendiciones. Pero se me hace imposible todo con tus hijos. La bendición que el Señor hace 15 días, no necesariamente 15 días, de la pandemia para acá, Dios ha ido construyendo una nueva vida en mí. Pero después de la entrevista de Silvio Mora, la vida me cambió. Profesionalmente. Sí. Ahora tú me permites. Pero la tuya se fue... Por el centerfield. Ok, yo quiero cambiarte tu vida familiar. Quisiera cambiarte tu vida sentimental. Vamos a celebrar. Tú tienes que sacarme de aquí y tomarme un vino. Y no. Hola, papi. ¿Está llamándote? Bien. Después de 12 años, ahí está la hermosa hija de Gerardo. ¿Cómo la encuentras, Gerardo? Wow. Su mayor belleza está por dentro. Porque nosotros podemos variar de peso, de imagen, pero lo que está dentro es muy poderoso y ella lo tiene. Ella es una niña muy, muy humilde, muy respetuosa. Gracias. Y eso dice mucho de ella. Y, ¿cómo te sientes? Y una persona muy inteligente, muy preparada. La verdad es que qué emoción, ni hablar, pero estoy muy feliz. Pasamos mucho tiempo sin estar aquí, pero gracias a ti, Nelson, y con la bendición de Dios, puedo estar aquí esta noche y de vuelta con mi papá. Nada, lo agradezco. Siéntate, Gerardo. Mi Gerardo. Dame el favor. Siéntate, ven a tu papá. Ven aquí, mami, ven. Para que tu hermanito te vea, tu hermanita. Sienta el pie de tu papá, sienta la pierna. Sí, toma. Ven aquí mismo, aquí arriba. Sí. O ven aquí entonces. Wow. Trozador. No sé qué decir. Alberto, permíteme la placa, por favor. Mira. Bueno, antes... Wow. Quiero entregarte esto por todo, un segundito. Que todo esto finalice. Aquí en el estudio, todos estamos emocionados, contentos y alegres de contar con su presencia. No hay palabra que describa este momento tan mágico en este día tan especial. Es por eso que todo el equipo de talento humano quiso hacer la entrega de esto que viene siendo una representación vivigráfica del agradecimiento que sentimos por usted, por su aporte al mundo de la música. Y dice, buena noche con Nelson Javier. Reconoce al señor Gerardo Díaz el Toro,
el manager histórico, por destacar y resaltar lo mejor de la música dominicana dentro y fuera del país. Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 1 de marzo del 2001. Gracias por su aporte. Aplauso. Ahí está, Gerardo. Julio César, ten la bondad, ven al escenario. Julio César es el nuevo retoño de Gerardo Díaz el Toro. Préstenle atención a la vocalización de este artista. Gracias, Gerardo. Gracias. No me conoces. Si hace 3 noches que dormiste entre mis brazos, ya no te acuerdas las tantas cosas que conmigo hiciste tú. ¿Cómo creerte si te morías cada vez que me besabas? Y hasta decías haber anhelado siempre a un hombre como yo. En ocasiones tapé tu boca para que no se escucharan los fuertes gritos enloquecido que brotaban de tu ser. Ahora te empeñas de ignorarme cuando te miro a los ojos. Pones la cara como sintiendo enojos, como si yo fuera un extraño en tu vida. Ay, si esta es tu forma, lamento mucho haber estado contigo, aunque confieso y pongo a Dios como testigo que estoy muriendo por tenerte una vez más. Gracias, Coco. Gerardo Díaz, lo lograste, me sacaste la lágrima. Para todo el mundo, mi respeto. ¿Para qué noche? Buenas noches. Buenas noches. No me conoces y hasta una foto me pediste aquella noche. Para guardarla y acariciarla cuando te acuerdes de mí. Ahora te empeñas de ignorarme cuando te miro a los ojos. Pones la cara como sintiendo enojos, como si yo fuera un extraño en tu vida. Ay, si esta es tu forma, lamento mucho haber estado contigo, aunque confieso y pongo a Dios como testigo que estoy muriendo. César,
en vivo desde Buena Noche con Nelson Javier. Y ahora una dama de la voz, de la música, del romanticismo, también engalana esta noche nuestro escenario. Con nosotros, Sara Graciano. Quisiste renacer mi vida.
sabiendo que lo nuestro no podía ser. Esta situación de verte dando a escondidas no puede seguir. Me daña sin querer. Ya no seguiré mintiendo.